No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you want me to, but we'd rather I talk about saving you, which I seem to do just about. ¿Qué tal, Geme? ¿Cómo estás? Bien, Quique, bien. ¿Cómo bien pasaste el día de San Valentín? Hombre, el día de San Valentín, como todos, bien. Bueno. Mal. ¿Nos metemos en faena ya? Sí. Oye, ¿qué le pasa a la selección española que desde que quedó campeona el otro día contra Colombia? Ganó, pero bueno, a duras penas. Bueno, bien, yo voy a empezar primero, ahora te respondo a esa pregunta. Voy a empezar primero, estuve viendo en España, Dinamarca, de chavaletes jóvenes. Ya ves que te había dicho yo que ya venía una jornada regular, y sigo manteniendo en la sub-21 que salió, no hay mucha calidad. Bueno, igual dos. ¿No crees que llegará muchos arriba al primer equipo? No, bueno, tiene que llegar, pero España va a disminuir. Ya no hay esos dos o tres que influyen tanto, no hay esos Iniesta o Xavi, ya no hay, ahí va poco. Bueno, igual está el Neño y Santiago del Barcelona. Este de Getafe también está bien, bueno, hay tres o cuatro de ellos con posibilidades. En el medio campo tiene gente bastante curiosa. Y después a la pregunta que me estás haciendo, tú sabes que yo siempre dije que España, no entiendo, es un cambio que está haciendo este hombre, yo creo que está equivocado, total. Es decir, No lo ve bien. España jugó siempre bien cuando faltaban los últimos 20 minutos, cuando ya no jugaba nada más que con un medio centro y cuando tenía arriba un delantero. España, por las circunstancias que sean, pues está renunciando, está siempre poniendo a Alonso y a Busquets. No, uno de los dos. Yo me inclino más a Busquets que a Alonso, porque el juego de los demás, igual de Iniesta, de Xavi, de los que están jugando, pues se inclina más a favor de fútbol pase corto, que trabajen bien, ¿entendido? Y no se puede dejar, pues no juega Pedro porque está en un momento muy bueno, y yo siempre pondría, por ejemplo, más aparte de esos, quitaría un medio centro, lo dije aquí infinidad de veces, juego con un medio centro solo, y meto o a Silva o a Cazorla. Es decir, sería lo mismo que hace que juegue en el Barcelona, si quitamos a por ejemplo, el Barcelona quita a Messi y pondría uno de la calidad de Silva, y entonces España sigue ganando a todos. Si no, España se va a resentir, lo va a pasar muy mal. O sea, ¿crees que es un problema de sistema? Sí, cambia el sistema un poco y que él se entere de que está en el juego eso, y donde está la equivocación de él. Oye, sacar a tres delanteros y otro delantero y otro. No, los delanteros para nada. Oye, ¿no crees que en estos partidos amistosos sería mejor hacer pruebas con otros jugadores que poner los de siempre? Bueno, España no oye ni los de siempre. El fútbol de internacionales con España tienen que jugar los que estén mejor. Los que no, yo lo que no acabo de entender es cómo no llegó el momento y dijo, a ver, ¿qué pinta Marchena o qué pinten otros? Entonces ahí hay que ir a buscar donde no hay un jugador, que veas que hay un jugador ya mayor, entonces tendrás que, pues que quito a ese y meto a otro chaval a ver lo que va haciendo, dónde va jugando, quién va a ser. Pero si no lo hago, más que agradecimiento público, entonces, como todo. Hicieron lo que hay que hacer y sin embargo él pues sigue llevando premios, honores, la de mi madre, con de Marqués, la de Dios, y todo un rollo patatero, que no llegue así España, porque después, si nada más que pierde un partido, van a ponerlo pingando. Y si lo pierde, es culpable el entrenador total, porque los sistemas no se pueden cambiar. Cuando tú tienes unas cosas bien, no puedes cambiarlas. Y eso ya es lo que pasó, por ejemplo. Si hablásemos ahora de la Liga Española, pues tendríamos que decir, ¿qué le pasó al Barcelona en Gijón? ¿Entiendes? Bueno, podríamos decir que qué le pasó al Gijón, que jugó muy bien, ¿no? Pues bueno, yo creo que el Gijón jugó
como lo dejó el Barcelona. Lo que no se puede hacer al señor Guardiola, que siempre anda diciendo que si el equipo cuando juega van con las selecciones españolas, cuando vuelve, no, mire, lo que no se puede hacer el Barcelona, el Barcelona tiene un equipo muy bueno, pero justo total. ¿Entiendes? Una cosa que llegue, después hay una plantilla, y esa plantilla puede jugar uno, cuando haya que meter a uno se mete y no pasa nada. Pero de eso cambiar a 4-5 el Barcelona no tiene. Si Mascherano está para empujar, ya no puede jugar. Es decir, pues sería un compromiso un día contra uno fuerte y que se amarran. Pero nunca puede llevar la batuta, no puedes decir Busquets quito fuera, no hay otro. Entonces tú quites a Busquets y pones a Thiago, que juega bien o que juega tal. No se puede andar quitando esos. Y no quitar a Messi, pues metes a otro, pero ya en directa. Pero el equipo titular del Barcelona sabe el otro mundo de carretilla y es el que tiene que jugar. Y vino a Gijón creyendo que iba a ganar con la gorra, porque los jugadores sufren el compromiso de, bueno, a ver, ya entrará. Cuando se dieron cuenta, palmar. Y después hay que reconocer que el señor Preciados, ese sí que fue el que hizo el partido bueno para que el Barcelona iba a jugar mal porque el equipo no era bueno que tenía en el campo. Pueden resolver porque son muy buenos, pero lo que hizo Preciados, quitó esos dos jugadores que tienen en el medio campo, sacó ni Aguri ni ese otro Rivera, no jugaron esos, ¿entiendes? Por mucho internacional que sea uno con Uruguay o no sé, o Paraguay, no sé dónde llegue. Bueno, pues eso los quitó y metió gente en el medio campo que corría, trabajaba, y no fue un equipo contacto. Barcelona metió los allí, pero ellos luchaban, peleaban y estaban en su sitio, ¿entiendes? Tuvieron el mérito, ese mérito que yo siempre hablo. A mí me gusta que la gente que trabaje, lo que hay que hacer en la vida es trabajar. Como cualquier ciudadano de en este país, hay que trabajar. Lo que no se puede hacer es salir a presumir. Unos salieron a presumir y otros trabajaron. Por eso el Barcelona perdió y por eso el Sporting empató, que tuvo que haber ganado, porque hizo tanto mérito para luchando, fue importante. Daba gusto verlos, pero claro, da gusto verlos. Después tenían, como hoy decía Estiel hoy, otro pajarillo, de los que yo tengo ahí un poco alistados también. Decía, oye, hoy que daba gusto ver el campo. ¿Entiendes? Claro, y esto es propaganda para un partido tan importante. Y dicen, daba gusto ver el campo, lleno de espectadores, los socios pagando, el público pagando. Pero él entró gratis, ¿entiendes? ¿No? Paguen siempre los mismos, para que otros vayan chupando y ala, y buenos coches, y a vivir, Andrés. Todos esos jugadores son todos iguales, nada más que quieren el bien para ellos, ¿entiendes? No se conformen ya con lo que ganaron, que la verdad es que juegan casi todos iguales, ¿eh? No creas tú que son diferencias ninguna. La diferencia nada más que está en el trabajo que hagas. Hay 10 o 20 que si los tires al río floten otra vez. Pero los demás no flota ninguno, ¿eh? Los demás, si no son los amiguetes que los vuelven a colocar, pues nada. Cualquiera de los de primera, los tires abajo, quitando a esos que hablamos siempre buenos, los demás no son ninguno. Como no venga un otro intermediario, a ver, ¿quién es el que tiene enchufe para meter este aquí? Son iguales, no hay más, ¿no? Se ven todos esos jugadores que yo hablo de abajo, de las categorías de abajo, ¿qué hay? Pues claro, puedes coger de esos que son más baratos, están más acomodados y mejor hechos. Y eso es lo que pasa en todas las categorías de primera. Tú ves partidos de primera, joder, y lleva un horror. Tú nada más que ves a los equipos, ves Español Madrid a luchar a muerte, o contra Barcelona a muerte, contra los grandes, cuando los ves entre ellos, joder, estos no son ni de regionales, ¿entiendes? Oye, ayer el Madrid sacó un resultado para adelante que tenía adverso. El sí, resultado claro, no, pero bueno, expulsaron a Casillas muy pronto, sí. Y se le ponía el partido cuesta arriba y sacó para adelante el partido. Sí, sí, eso, la única versión buena que tiene el entrenador del Madrid, que yo creo que el Madrid es más grande, lo dicen los estamentos, dicen que ya el equipo más rico del mundo, entonces con el más rico del mundo, cómpreselo todo, ¿entiendes? El Madrid puede comprarlo todo. Puede comprar porque con tanto dinero, pues compro este y compra lo que quiera. Pero es que este no sabe ni escoger.
Él tiene un mérito, sea donde sea, es un equipo que los coge y es un equipo que son trabajadores currantes, luchen a muerte. Bueno, claro, coges el periódico hoy y hay algunos de esos periodistas que van relajados, ¿entiendes? Chupando bien de la piragua, todos ahí tirados, wow, señor Mourinho, dos columnines y 10.000 euros, ¿entiendes? Van de puta madre, todos van como Dios, va, ese carro de... A ver, él pelea y lucha y trabaja, pero el Madrid no hizo ninguna táctica de nada. Fue un equipo que corrió, que trabajó y que ¿No lo viste mejor que otros partidos? No, menos que jugó igual que los demás, salvo que tenía uno menos. Hay que trabajar bien y hay que currar, y trabajaron. Esos fueron obreros de esos a destajo. Vamos a acabar la obra y acabarla. ¿Entiendes? Porque son buenos profesionales. Y él en ese plan, pues tira bien por ellos. Pudo haber tenido también para dar espectáculo. Claro, si eso y un espectáculo, pues bueno, apaga y vamos. Bueno, Gemme, vamos a publi y a la vuelta seguimos bien. Hablando de fútbol. Bien. See through everything unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you wanted to, but we'd rather I thought about saving you, which I seem to do. Bueno, Gemme, ayer no tuvo mucha suerte el Caudal, que perdió el pobre hombre en el último minuto y sigue ahí luchando. Y el derbi regional del Oviedo y el Sporting fue 0-1 a favor del Sporting. Sí, perdón. El Oviedo muy mal. Bueno, el Oviedo mal, claro, el Oviedo muy mal. Sí, el Oviedo... Después de que el entrenador cambiase en estos últimos domingos sistemas, jugadores, ya no sabe qué hacer, el hombre se va a volver loco y no le da resultado nada. No sabe lo que va a hacer porque, oye, tú ya sabes lo que yo siempre dije, estamos siempre lo mismo, pero bueno, voy a decirlo, pero para que ahora, última vez ya, para que quede todo bien, mira, el Oviedo siempre fue un equipo, si lo que no podemos hablar ya de los jugadores, vamos a hablar después, mira, el Oviedo fue un equipo donde el fútbol no puede ser así, el fútbol viene de otra forma, pasa que nada más que son forofos, ¿entiendes? Los forofos, porque yo hoy hablé con 50 personas en Oviedo y ninguno habló de ver el Manchester Unai contra el Manchester City, ¿entiendes? Que fue un partidazo, eso sí que fue un partidazo, con un golazo de ese Romy, que eso ya es decir, apaga y vamos, Maripur, y esto ya es la hostia ya, ¿entiendes? Fuera de eso ya es de otra galaxia, hay que aprender eso. Pero tú ves, vienes a esto, José Manuel no estaba preparado para ser director deportivo, los directivos de Oviedo no estaban preparados para ser presidentes, ni directivos, ni nada. Porque en el fútbol moderno, es una trampa. Ahora, y hay mucha trampa, esa trampa no la había antes. Ahora hay cientos de periodistas, lleguen para allá, trátelos como Dios. ¿Entiendes? Tú, y entonces el Oviedo siempre fue un equipo, el Oviedo tiene un equipo, yo no voy a decir que sea bueno o sea malo, es decir, son jugadores corrientes, pero bueno, jugadores que estuvieron un poco más arriba, que a lo mejor... Que podías traer otros, como yo digo, de abajo. Claro que de abajo hay jugadores que pueden jugar en el Oviedo. Igual que jugó Falo, Serrano, Carreras y el otro. Podían seguir alimentando de esos jugadores. Yo ayer vi un partido de regionales y hay un niño, ese Javi Sánchez del Covadón, allí mejor que todos los de segunda división. Digo yo que lo vio. Lo que veo yo no falla. Pero bueno, estamos hablando de la mía. Ahí empieza la sociedad. La sociedad ya es muy grande. Entonces, tú vienes aquí y estos jugadores del Oviedo los endiosan. ¿Entiendes? Los endiosan. Entonces, ¿qué es? ¿Que son peores los jugadores del Oviedo que los del Sporting del Veo? ¿Qué cojones van a ser? Son mejores los del Oviedo. Pero ¿qué pasa mientras los del B vienen y se parten los cojones, como hay que hacer decirlo en el fútbol? ¿Entiendes? Pues los del Oviedo están asustados, creen que creen que son dioses ya la gente, los pongo. Tú ves ayer había 9.000 personas en el campo aproximadamente, otros partidos sirven 4, vamos a ver, pero ¿cómo se puede ser tan forofo y tan...? Pero, y nada más que porque Oviedo gane contra otro que pierda, si no ya sí, el fútbol de otra forma, hay que mantener otra forma. Y el Oviedo no va a tener salvación. Mira, el Oviedo el domingo juega contra el Eibar. Te digo a ti yo que el Oviedo gana al Eibar. ¿Estás oyendo? Sí, sí. Como yo un equipo que va arriba, se van a partir los que hay que
partirse los cojones y entonces van a ganar. Es que el partido lo gane, pero eso es que hay que obligarlos. Entonces, para obligarlos, no hay José Manuel ni nadie, porque son todos, entren todos bajo la trampa. Ninguno está ahí preparado para ser ni director, ni preparador, ni entrenador, ni nada. ¿Entiendes? No, hay que morder a la gente, hay que morder a la demás. Oiga, usted está en un equipo donde hay que ganar y ganar y ganar. Vale, pero ahora mismo el Oviedo entra en una situación crítica porque está a un punto del descenso, entonces habrá que hacer algo inmediato. Bueno, algo inmediato pueden hacerlo cualquiera, oye, que sea presidente. Pero claro, como manda más, en el Oviedo no hay nadie que mande, ni el amo. El amo del Esperas, que ya el amo del equipo no manda, porque vienen los de la pancarta que ponen allí, vete ya, que, ponte tú entonces. Lleva el Esperas y ponte tú. Ahí hay que entrar uno que mande, que diga, aquí se hacen las cosas, ¿cómo hay que hacerles? ¿Entiendes? Con genio, con poniendo pelotas ahí, una palabra, y vamos a subir porque sí, porque hay que subir. Pero claro, esto es todo, no hay nadie que dé una voz más alta, igual molesta al vecino. Tú ves lo del Oviedo, tú ves cuando está el Oviedo, los banquillos del Oviedo, y un equipo de tristes, no hay ninguno que diga, ¿cómo yo? Oiga, mete cuatro voces a esos chavales, ponlo salido, oye, chaval, y después ya que toman la copa, se toma con ellos, joder, pero se va a entrenar de verdad, si todo y por el compromiso de la trampuca, que tú y yo se está enchufado de trampa, que no más, que hay un desastre. Y eso hay que mojarlo y revolverlo, y vamos a hacer las cosas un poco mejor. Y hay, oye, chicos, ¿pero qué estamos aquí? ¿Qué era lo que yo decía de José Manuel? ¿Cómo ellos prometió? Les prometió, vais a venir a... Buah, esto ya lo vi ya de mi madre, y ahora va a enfrentarse con ellos. No se atreve, ¿no ves que está allí puesto? No, déjalo, joder, pero déjalo. Y van a meter otro amiguete, que no, y así, eso ya tenía que ser al principio, con gente del fútbol. Vuelvo a repetirte, como yo ayer hablaba, el otro día cuando hablaba, con el del Marino, con el otro, son gente preparada del fútbol, que no puede venir un jugador a engañar a nadie, ni nada. Nada más, pueden meter, pueden engañar, pero oiga, pero aquí hay que pelearse, hay que trabajar, ¿entiendes? Porque tú, lo mismo que viste con el Sporting, y lo mismo que viste con el Español, que lucharon, pelearon, trabajaron, ¿eh? El orgullo del Madrid, Madrid suele hacer bastante. Es un equipo que siempre tuvo esas características de luchar, de pelear, de trabajar y entregarse bien. Pues eso tiene que hacerlo todos, chicos, pero pegando, joder. Y después, claro, después yo cuando veo el equipo y ves que si tiene tres o cuatro jugadores, un poco curioso, ese Moré, que si Moré es de los de garantía, ese Manu Busto, bien, ¿entiendes? Miguel, que podía ser y tal, es chinano, no lo hizo mal, que podía trabajar bien, y resulta que ver los que desaparecen del equipo, y no lo entiendo. Con esos tres o cuatro que tenía Pelayo, con esos tres o cuatro metes cuatro chavales de abajo, pero todos a morir en el campo. Si luchasen todos esos, el Oviedo estaba arriba, pero no está porque ya conformista, ¿entiendes? Está todo bien. El jugador vive de roces aquí y eso no puede ser. Bueno, entonces, ¿no crees que de manera inmediata sería bueno que marchase José Manuel y traer a otro? Al menos para que haya un revulsivo o algo. ¿A otro o a qué otro? Hombre, hombre, si fuese el que fichó al Albacete, a ese David Vidal que le echa... Sí, pues a lo mejor un estilo claro, David Vidal. Claro, uno que fuese, pero nada más llegar ahí, nada más que pisar ahí la puerta y... Para, no pases, que aquí la sociedad estamos nosotros muy tranquilos, muy educados, muy preparados. No, eso no puede ser, si es una trampa. Hay que explicarlo a la gente. Mire usted, primero el amo. Y después el amo aquí dice, oiga, hago estas tres cosas con sentido, bien, y no se deje, pero ese amo entró ya preparado, apuntalado por todos los lados. Ese el amo dejó las perras ahí, equivocóse, estaban mejor metidas en una tierra que ahí metidas. Pues eso fue un desastre. Nunca mandaron, nunca gobernaron, entonces no puede ser. Si son, manden más los forofos y los amiguetes de los forofos, no lo veo. Mientras no venga gente con poder y comando y que quieran trabajar por la vida de verdad,
no hay nada que hacer, eso digo yo, que no hay nada que hacer, siempre va a estar un equipo corriente, malo, y dudando, y claro, los jugadores lleguen, oye, vamos de hotel, salimos el día antes, el balneario del Escaldes, hay que verlo, que venga, hay que recibirlos en el ayuntamiento, hay que... y entonces creen que son la hostia, claro, cuando no son nada, son nada, son menos que los regionales, jugadores corrientes, bueno, vamos a hablar un poquitín de la élite de verdad, de la Champions League. Sí. Mañana juega el Valencia contra el Schalke 04. Sí. ¿Cómo ves esa eliminatoria? Hombre, yo creo que el Valencia va a recuperar a Mata y tal. Va a ganar el Valencia a los alemanes, ¿eh? Igual que juegue Raúl, que juegue ahí en Mordiente. Y después queda la del Barcelona. Contra el Arsenal, esa es más complicada, ¿no? Muy complicado. Muy complicado, siempre y cuando que el Barcelona si sale de verdad con los que tiene que salir, gana al Arsenal tiene un buen equipo, juega bien, pero el Barcelona tiene que ir de verdad, porque Barcelona no es un equipo, no es como el Madrid, agresivo, que va por ellos y no, si no va a ir allí, va a jugar, pero claro, tú lo que no puedes tener, cojo una banda, ni cojo un delantero, ni nada, tiene que salir con los de verdad, ¿entiendes? No por el compromiso, bueno, este quédate, hace 21 días así, oí yo decir a ese Milito, me dice Milito, no te he puesto en el Coyote, no te impuesto, Milito. Te lo digo yo que no te impuesto. Estuvo ahí, fue bueno, y yo no, sí, y ahora nada. Ahora anda por ahí. A vivir del fútbol ahora. ¿Eh? Ahora viviendo. Vivir, joder. Pero no, es que me dijo que me va a dar partidos, algún cachín. Lo que tiene que darte un par de patas y me echaste para casa, joder, no me jodas. Y eso y el problema del Barcelona. Pero como no cuesta el esperro, no cuesta nada. Esto es una trampa, ¿entiendes? Estos son todos iguales, son... Yo los llamo comanches, indios, esos ellos vienen bien a todos, a vivir, son vividores a costa de los demás. Y no puede ser eso, no, bajo ningún concepto hay que conseguir. Pasa que, ¿quién discute eso a la afición? Los aficionados son terribles, ¿eh? ¡Calla, jamelo! Nada más que te metes contra... Si hables un poco contra de Barcelona, joder, con un catalán. Si hables con un americano, vaya. Usted, nada más que llega a si os dan la razón, joder, si es el que más sabes. Si os quites la razón, joder, ese es un pijo de esto. Pero bueno, oye, antes de despedirnos. Que no vieron un puto partido en la puta vida. El fútbol hay que verlo muchos días, para coordinar y llegar a compaginar lo bueno y lo malo. Hacer una mención a Ronaldo que anunció su retirada definitiva. ¿Qué te pareció la trayectoria de Ronaldo? Ronaldo, joder, bueno, buenas condiciones. ¿Fue de los mejores delanteros que viste tú? Posiblemente, yo vi muchos. Yo el que mejor vi fue Di Stéfano. Yo vi los a todos, porque tengo bastantes años. Y veo muchos, porque soy joven y yo voy a los partidos, a los campos. La gente no va. La gente nada más que va a Gijón, no tienen para ellos 50 euros o 150 y gastan ahí, ala. Aquí nada más que van al equipo de ellos, ¿no? Pero después hablen como los demás. Yo vi todos, los jugadores, todos. Yo vi unos jugadores excepcionales. Fue Di Stéfano, Kubala en el Barcelona, cuadrado, ¡buah! Impresionante. Uno del Valencia, Wilkins, maravilloso. Y vi uno, que casi pudo haber sido el mejor, ese sí. Que era el fútbol de verdad, que sí fue el máximo jugador que tuvo y tuvo en el Oviedo. Si llega 5 años antes a España, hubiese sido mejor jugador del mundo, que fue Sánchez Laje, lo vi yo venir en el tren y jugar contra el Atlético Madrid a las 3:30 en Buenavista. Wow. Aquello, claro, pues cuando fue a Valencia, un equipo grande, bueno, ¡poh! Era un fenómeno, ese fue el mejor jugador después de Di Stéfano, que Di Stéfano estaba catalogado, pero ese hombre si llega a venir a España 5 años antes hubiese sido el mejor jugador del mundo, tuvo el Oviedo, futbolista, una fuerza, unas condiciones, metía goles, trabajaba todo, hacíalo todo, ese no podía yo decir, este y es de los de regionales que se le bien, pero abajo nadie va, abajo no va nadie, ¿entendés? Y ese día hubo una entradina curiosa en un partido.
en el Uni Langreo, ¿entiendes? Hay que ser brujos para llenar, si no tú vas 100, que son los padres y las madres de los jugadores y algún amiguete, los directivos, el saquero que lleva 3 o 4 para la mujer y 2 o 3 para que lo ayuden a lavar. Total, los que estamos en el campo son 100, ¿entiendes? Y alguno que se descuelgue, que después llegue de los que lo ves, pero un pobre Oviedo, yo hablo. ¿Pero tú qué cojones estás hablando? Si tú nunca has visto un partido de fútbol, mamón. ¿Ves de esos del Madrid y del Barcelona en los bares cuando juegue? Pero si este era tonto antes, cago en mi madre, y ahora quiere hablar de fútbol. Y me dice, oye, ¿dónde vas? Tú, pinche, ¿dónde vas? Si no sabes un pijo de esto. Ver un hermano. Oye, calla, por Dios. Vete para casa. Déjate de. Y de todo lo que hay, nada más. Pero déjenles peruques. Geme, muchas gracias. Salud. Hasta la semana que viene. Mejor el catarro, ¿eh? Mejor. Se te oye mucho mejor. Bien, vale, salud. Muchas gracias, hasta luego. No longer am I just a man. Just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day. I am mad, but you'd rather I thought about saying.